El mes misionero extraordinario tiene principalmente dos objetivos. Por un lado, se trata de un tiempo, de una nueva etapa, donde se pueda despertar aún más la conciencia misionera ad gentes en toda la iglesia. Y por otro lado, se trata de seguir dando impulso a la transformación misionera de la pastoral ordinaria, la pastoral cotidiana de la vida de la iglesia. Decíamos entonces que en primer lugar se trata de seguir promoviendo la vocación ad gentes. ¿De qué se trata la vocación y la misión ad gentes? La misión ad gentes es aquella que está dirigida, ¿sí?, que tiene como destinatarios a los pueblos, a los grupos humanos o a los contextos socioculturales donde Cristo y su Evangelio todavía no han sido conocidos, o donde la vida de la iglesia todavía no tiene la fuerza necesaria como para transformarse en vida de fe y en vida de anuncio misionero. Es por eso que también, entre todos los bautizados, necesitamos discernir y necesitamos preguntarnos: ¿el Señor no me llamará a la misión ad gentes? Tiene esto como, de algún modo, como dos aspectos, ¿no? Por un lado, un aspecto hacia adentro, ad intra, que es la misión ad gentes, ¿sí?, allí donde el Evangelio todavía no es conocido, pero hacia adentro de nuestras comunidades, hacia adentro de nuestros pueblos, hacia adentro de nuestras naciones. Y el otro aspecto es el hacia afuera, ad extra, es aquella que se trata de la misión ad gentes más allá de las fronteras. ¿Sí? Más allá de las fronteras, en otras tierras, en tierras de misión. La vocación misionera ad gente requiere un corazón generoso, un corazón universal, un corazón capaz de abrazar a todos. Un corazón semejante al de Jesús y semejante al de la iglesia. Un corazón en el que nadie queda afuera. Un corazón en el que ningún aspecto de la vida de nuestros pueblos queda afuera. Por eso, este tiempo nuevo en la vida misionera de la iglesia es un tiempo para preguntarnos: ¿el Señor no me llamará a salir de las fronteras, de mis propias fronteras, de las fronteras de mi tierra, para anunciar el Evangelio? Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos, y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo.